Dega capi chicana, jacalem bi chicana, canaruna, la neta chicana, cats jacalem bi para gila capi lindes, cacana, lulem bi giga capi, como cabi, ilumbica capi gila roja, porque la, como la misma runa, quiero la dorago, chicana gaza, gaza tu zaga, tu yula, na, cuatro panela, a ti la misma runa, matinecia. Es gusto porque es bueno así. Sí, porque la madre tierra es lo que nos da lo que comemos. Yo me llamo Florida Flores Manzano, soy de Santa María Yaviche y que está a mi lado es mi esposo. Sí, mi nombre es Aureliano Martínez López. ¿Desde hace cuánto tiempo usted lleva haciendo la ceremonia? Como agradecimiento a la tierra por la cosecha del maíz, ¿no? Llevo como 30 años. Mis abuelos, antes como yo siempre trabajaba con ellos, ellos me enseñaron porque dice que así debemos de ser de la madre tierra para recibir nuestra cosecha. ¿Cada cuándo hacen esta ceremonia? Cada cuando sembramos, cuando recibimos la cosecha. ¿Eso en qué mes es? Este mes de mayo. Hacemos el tonamil también en octubre. ¿Cómo es el tonamil? Explíquenos un poquito. El tonamil también sembramos en mes de octubre. Y también así empezamos con esos. Primero pues damos la madre tierra, damos le damos los calditos y para que le pedimos que nos dé la cosecha. ¿Y usted cómo ha visto que su esposa ha hecho todo este trabajo con los jóvenes? ¿Qué opina? Sí. ¿Cómo lo percibe? Sí, la verdad que sí, ahorita vemos que hay mucho fruto. Y por eso ahorita veo que los niños, las muchachas, ya empiezan a hacer para que eso no se pierda, no se pierda. Y yo lo veo por mi señora, sí está dando un buen resultado, porque también para que los muchachos también no se emigren, no se van a otro lado, para que ellos sigan manteniendo aquí lo que el valor de que tenemos aquí en nuestra tierra, pues nuestro pueblo. Sí. ¿Cuántas personas hay en el pueblo que todavía hacen la ceremonia? ¿Es todo el pueblo? ¿Solamente hay poquita gente? No, casi poquita gente. Poquita gente, por eso es que ahora apenas estamos enseñando a los que van a volver a hacerlo lo que nosotros estamos haciendo. Sí, porque la madre tierra es lo que nos da lo que comemos. Hoy voy a salir que chévere ali para que cana uchaca semilla do quieto para que gata y la familia quieto. A ti nada de chévere ali para que cana gata mantener la familia quieto. Ni kana wardini do ni koma nakale do ni le dalalu yu ya zanikle uzitu o le do ni gasto ni kana gakale do ni gasto ni ke uzitu kosechatu na niruliza bu gasa kana. Así en las ceremonias la presentamos con la danza, que son los animales, ¿no? Porque pues, en las épocas antiguas no existían los santos, entonces se veneraban a los animales que eran nuestros dioses, como era el dios sol, la diosa luna, y a ellos se les daba gracias, por eso mismo se utilizan diferentes cosas. Por ejemplo, del oriente pues viene el amanecer, ¿no? Que pues nos da la fuerza para seguir el día, nos da la luz del sol para pues, poder ver la naturaleza. Y pues el oriente es cuando el sol se oculta y nos permite descansar. Pues hay que recuperar la cultura básicamente, ¿no? Porque pues tanto en mi comunidad como aquí ya se están perdiendo, porque ya no respetamos ni la madre tierra. Mi nombre es Andrea Magnolia Pascual López, soy de la comunidad de San Isidro Reforma, conocida como La Chiquia. Llegué un principio aquí, a Yaviche, y pues la señora Florida estaba dando talleres así sobre el aprendizaje de,
sobre cómo darle gracias a la Madre Tierra, y no solo a la Madre Tierra, a la naturaleza, a los montes, a los ríos, porque pues son los que nos dan la fuente para vivir. Palabras que te gustaría decirle a Doña Florida, que fue la persona que te ha enseñado, y también, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes de la comunidad Yaviche, de tu comunidad y también de toda la región? Bueno, pues darle las gracias, ¿no? Porque pues tiene ese interés de rescatar algo de nuestros ancestros que pues ya lo dejamos por el abandono, y pues que las demás comunidades lo practiquen y rescaten un poquito de lo que se ha venido trabajando antes con los abuelos, que ellos todavía lo conocen, como es la vestimenta, la comida, la cultura, los rituales. Y pues a los jóvenes, ¿no? Pues que se interesen en algo más importante que en Facebook y todo eso. Los invito a que pues, observen y vean cada uno de los ritos que se hacen y ver qué es lo que se le entrega a la tierra para que nos dé buenas cosechas.